Hola chicos, ¿qué tal? Nuevamente con ustedes, estamos nosotros por aquí empezando otro video más. ¿Qué es lo que estamos teniendo, chicos? Que en muchos reinos se ha presentado esta situación de que ya los reyes más o menos como que van aceptando a los jugadores. Fíjense lo que dice por aquí. No recibiste una plaza del reino perdido, no recibiste una plaza para este reino perdido. Esto ya lo he estado hablando Rise of Kingdom de hace un momento, donde nos dice que, bueno, pero pone una fecha, ¿no? Marzo. Nos dice que los reyes van a decidir si una persona entra o qué personas van a entrar a qué KBK. Esto es muy importante, chicos, para sobre todo castigar a esas personas que se han portado muy mal en el reino. Para todas estas personas que se han portado mal, que son haters, que son tóxicos, esto de verdad les va a caer terrible a estos jugadores porque sencillamente el rey va a decidir si tú entras a KBK o no, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ir a atacarlo con las tropitas que tengo. Gobernador, tu ayuntamiento no alcanza el nivel 8, por lo cual no puedes atacar. Ah, ok, o sea, nosotros sí podemos ser atacados, pero él no puede ser atacado. Me parece muy bien. Eso no debería ser. Yo debería por lo menos matarle una tropa a este personaje y explorarlo tampoco. Vale, entonces tenemos que llegar hasta el ayuntamiento de nivel 8 por aquí, ¿ok? Para poder atacarlo, no podemos atacarlo. Así que eso es lo que estamos viendo ahora, chicos, y lo que creo que se va a estabilizar en marzo, ¿ok? En marzo ya van a venir los reinos con los feudos y vamos a poder estar eligiendo qué jugador va a poder entrar a los KBK, ¿no? Entonces esto es muy importante, chicos, sobre todo para que el reino esté en paz, esté tranquilo, y los jugadores que de verdad quisieran entrar a un reino, quisieran entrar a un KBK y el rey se los impida, la verdad es que eso va a ser una total locura. Incluso eso te podría, chicos, perjudicar, como no tienes idea. No entrar a un KBK es prácticamente que ya, bueno, yo en este caso ya yo estuviera dejando el juego o no sé qué es lo que estuviera haciendo, pero de verdad, chicos, ya migraría para otro reino, estaría buscando otro reino ya para dónde ir. Pero lo que estamos viendo ahorita, chicos, es que he estado hablando ahorita con el rey pues del 94 y me dice que, bueno, prácticamente que no es prácticamente que el rey ahorita ha elegido a los jugadores, sino que más o menos tienes que tener, bueno, ese ayuntamiento a nivel 25 y automáticamente ya te va agregando al KBK. Pero esto no va a ser así, chicos. En marzo ya Rise of Kingdom ha dicho y justamente estamos viendo por aquí el cara a cara, estamos viendo de que va a haber feudos en cada uno de los KBKs. O sea, vamos a suponer que 60 GT sea demasiada gente, no puedan entrar a los KBKs. Entonces lo que vamos a tener ya terminando este KBK, porque ya estamos teniendo nosotros el KBK de 60 GT por aquí, 1993. Entonces cuando termine este KBK, ya seguramente va a estar viniendo una actualización donde se van a venir los feudos. Los feudos son cuando se van a dividir el reino en dos, en tres KBKs o en... no, en dos o tres divisiones donde cada una va a ir a diferentes KBK, ¿ok? Entonces eso es lo que nosotros estamos viendo, y de que desde marzo el rey va a decidir quién va a entrar a KBK. Así que todo lo que sean haters, todo lo que sean tóxicos, todo lo que no vayan a batallar en guerra, chicos, va a ser un poquito complicado para ellos, porque el rey va a decidir si mandarlos a KBK o no mandarlos. Una cosa que estábamos viendo aquí, no sé si sale aquí. Oh, vale, aquí lo tenemos. Si recibiste una plaza para participar en el Reino Perdido, solo podrás con... Si recibiste una plaza para participar en Reino Perdido, solo podrás construir edificio de la alianza en el mapa perdido de tu propio feudo, y solo podrás participar en eventos de tu feudo. Si tu reino se dividió en feudo, solo podrás unirte a las alianzas que estén dentro de su feudo. Si no recibiste una plaza, que esto se va a encargar los líderes, el rey, se te asignará un feudo. Se te va a asignar un feudo. Eso quiere decir que vas a poder entrar al KBK, pero no podrás abandonar tu provincia inicial. O sea, que te vas a quedar en el primer mapa donde vas a salir. O sea, que eso es terrible, chicos, ¿ok? O sea, que no vas a poder ir a ruinas, a altares, a Kingsland. No vas a poder ir a los círculos. A lo mejor sí vas a poder recibir la recompensa de los círculos, pero no vas a poder salir de la primera zonita pequeñita donde nosotros iniciamos, ¿no? Entonces, un poquito complicado para las personas que son un poquito tóxicas, que
que discuten todo el tiempo, que tratan de que todo salga mal en el reino, que por lo menos en el 3218 tenemos muchos. Muchos se han ido, pero tenemos unos cuantitos por ahí. Y a ver, podrás entrar al mapa del reino perdido de tu feudo, no podrás abandonar tu provincia, no podrás construir, no podrás reforzar edificios en el mapa y tampoco podrás atacar ni iniciar congregaciones contra ciudades, ¿ok? O sea que no vas a poder atacar a nadie, no vas a poder atacar bastiones, ni las tropas de otros gobernadores. Buah, chicos, no puedes hacer ningún evento entonces, porque si no puedes atacar a nadie, porque prácticamente te están inhabilitando. O sea, para lo único que puedes entrar es para recibir recompensa de santuarios, de círculos, dependiendo de lo que el líder, los R5 decidan contigo. Y no vas a poder hacer las misiones de kill points. No vas a poder hacer... Es que las misiones de kill points son las mejores, chicos. No vas a poder atacar, no vas a poder meter tus tropas en rallies de compañeros hacia otras ciudades, bastiones y fortalezas. No vas a poder reforzar ciudades, no vas a poder hacer muchas cosas y te vas a quedar en el primer mapita, ¿ok? Esto es totalmente terrible para las personas que tienen muchos problemas o que son muy problemáticos, ¿ok? Es mejor, chicos, ir tranquilos, ir en paz. Lástima que no podemos decirle a este jugador, vale, estoy aquí. Pero se ha venido por acá y wow, ¿qué? ¿En serio? Vale, yo no sé qué matador está por aquí. No sé, bueno, tiene 5 millones, una granjita. Pero la verdad es que, chicos, esto va a ser un poquito complicado para las personas que no vayan a aportar nada a los reinos en las guerras. Esto va a ser un poquito complicado, ¿ok? Así que es muy importante, chicos, que nos empecemos a aportar muy bien, a que no causemos estragos en los reinos, a que no nos estemos robando, porque en el momento en que robemos un MG tenemos que salir al reino, y si un rey habla con el otro de que no te agreguen a los KBKs por robarte MGs, el otro rey del otro reino va a decir, vale, yo no quiero tener a un ladrón de MGs aquí, entonces yo voy a tratar de que este jugador se me vaya, así que yo no lo voy a incluir en los KBKs. Esto se va a dar en marzo, chicos, prácticamente que Rise of Kingdom le está diciendo a todos estos jugadores por aquí que hacen, como siempre hemos tenido, estragos y atropellos, de que en algún punto no los vayan a incluir en los KBKs. Y esto es muy perjudicial para una persona individual, ¿ok? A mí me dejan fuera de los KBKs y de verdad que yo abandono, chicos, lo más rápido para poder iniciar un KBK en otro reino rápidamente, ¿ok? Entonces, es muy importante que tengamos una buena comunicación, que hagamos lo que más les gusta a los reyes, que es matar tropas, que hagamos, que colaboremos en todos los eventos, etcétera, que estemos ahí bien, bien activos y que también podamos estar, pues, de buenas, ¿no? Compartir con la gente, no ser tóxico. Mira, aquel me dijo esto, aquel me dijo aquello, aquel hizo esto, aquel hizo aquello, porque yo no, porque yo sí. Se vienen muchas cositas por las cuales no estamos para perder tiempo, sobre todo los líderes, ¿no? Los líderes ahorita tenemos que estar dedicados es en los KBKs, en los eventos, en nuestras propias cuentas individuales, en organizar los arcas y Osiris. Chicos, son muchas cositas que hacemos, de las cuales tienen que salir bien organizadas, por lo cual no podemos estar pendiente también muchas veces de las personas que hacen estragos. Y la verdad es que esto es un poquito complicado por parte de bando y bando, ¿ok? Por parte del reino, que el reino necesita también beneficios y el jugador individualmente también necesita beneficios. Chicos, ojalá que a ustedes nunca les salga este mensaje, que por cierto ahora nos ha salido la inscripción de la historia del reino perdido terminó, lamentablemente no recibiste una plaza para participar, y esto es porque no tenemos el ayuntamiento a nivel 25, ¿no? Prácticamente tenemos un ayuntamiento X, entonces prácticamente que el sistema automático ya nos dijo que no nos podíamos entrar, pero esto va a cambiar en marzo. En marzo vamos a tener aquí de que los líderes, los reyes, van a poder decidir quién entra a los KBKs y en cómo se van a dividir en feudos. Chicos, muy importante, vamos a portarnos bien, vamos a tratar de que todo eso nos salga bien. Si tenemos algo en contra de algún líder, tenemos algo en contra del reino, pues lo mejor es irte tranquilito para otro reino sin
hacer mucho escándalo, porque en el momento en que hagas mucho escándalo te puede salir muy muy mal, ¿ok? Entonces hay que tratar de evitar de que de verdad nos salga muy mal la situación. Entonces fíjense por aquí como Leopard, el rey de 1960, activado una bonificación de reino. Chicos, nos vemos luego, nos vemos más adelante. Estaremos con ustedes como siempre trayéndoles todo lo nuevo que vaya saliendo, ¿ok? Nos vemos, chicos, cuídense, chao, chao.